Me llamo Bruno Espósito, abogado de la firma Arredondo Asociados. Trabajo incansablemente todos los días. Me apasiona mi trabajo. Vivo de manera holgada. Mi vida familiar es un desastre. Y aunque no lo demuestre, quiero con locura a todos mis seres queridos. Pero hoy mi vida va a cambiar para siempre. Y pregunto, ¿qué línea sería capaz de traspasar una persona para poder conservar a sus seres queridos? ¿Eran policías los que se llevaron a tu padre? No le abras a nadie la puerta. Cierra con llave. Voy para allá. Lo que no entiendo es por qué no llamamos a la policía. No podemos confiar en ellos. Son personas enfermas. Es un juego para ellos. Con mucho dinero y cámaras. Y probablemente ahora mismo nos estén vigilando. Míralo. No podemos confiar en esta. Siéntate. Te hemos guardado un asiento. ¿Qué haces aquí? Ni se te ocurra juzgarme. No te creas tan importante, no eres el centro del mundo. ¿Qué te crees que es esto? Solo porque nos encontraste no significa que esto haya acabado. ¿Estás bien, papá? Sí, sí. Cariño, ¿quieres algo más? No. Oye, debes plantearte el no tener más contacto con tu marido. No lo denuncies, por favor. No te preocupes, amor. Pero debes cortar lazos. Sigo pensando que deberíamos llamar a la policía. ¿Quieres? Bruno me dijo que no. No sé. ¿Ahora? ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Hola? Necesito denunciar un secuestro. Un hombre de 65 años. ¿Se llama? Amaro Espósito Bazán. Amaro Espósito Bazán. No estamos seguros. Realmente fue su hijo quien lo vio. Bien. ¿Vais a venir? De acuerdo. Calle Canaleja 16. ¿Vale? Muchas gracias. Todo irá bien, mi amor. Estará aquí en 15 minutos. ¿Quién? Un tal agente Cortés. Voy un momento al servicio.
Amor, ¿estás bien? Sí, dame un momento. Pero abre la puerta y te ayudo. Ahora salgo. Déjame entrar. Está implicada. Alba está en el ajo. Tuve que salir corriendo. Perdí las llaves, la cartera y el móvil. Tenía razón en todo. Me dijo que habló con el agente Cortés. Me dio una cámara en el cuarto de baño. Luego no sé cómo sabía todos los pasos. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? Unos cuantos meses. Tranquila, ¿vale? Encontré a mi padre. Es el sitio donde está. ¿Vamos a por él? No. Hay que ir preparado. Lo haré con otro tipo de ayuda. Gracias por venir. ¿Qué estamos buscando? No lo sé exactamente. ¿Pero es alto riesgo? ¿Qué más da? Me dijiste que me ayudaría cuando me hiciera falta. Sí, pero me hablas de gente gorda, fortaleza, muerte. Esa línea no pienso cruzarla. Me prometiste que harías cualquier cosa por mí. Claro, pero me refería a una rueda pinchada o esas cosas. Mira, Rocha, yo sé que mataste a esos chicos del Polígono Norte. Y te respeto. Sé que tienes que cuidar de una familia. Pero yo no elegí tu caso porque pensara que eras inocente. Tendrás tus razones. Dirige un negocio, alimenta a una familia. Pero si no fuese por mí, estarías pudriéndote en la cárcel. Yo te ayudé. Ahora te suplico que tú me ayudes a mí. Está bien, lo haré. Entrégame el arma que llevo. Estaba en esta habitación, aquí mismo. Tío, solo quiero saber cómo terminaste con esta gente.
Me eligieron. ¿Estás vacilando? Es un puto juego, joder. ¿Estás loco o qué? Hace 3 días me dejaron la puerta de mi casa una caja con una pistola y una foto de un hombre que nunca había visto. Y tengo que matarlo. Si no lo hago en las próximas horas, no volveré a recuperar a mi padre. Dame el arma, tengo que irme. Pues va a ser que no. Me invade en la cabeza una idea. ¿Por qué va a ser su vida más valiosa que la mía? ¿Porque eres un niño rico pijo? Dame el arma. ¿Quieres ponerme en peligro porque no quieres ensuciarte las manos? ¿Quieres decirme por qué? Te lo voy a decir yo. Eres un puto gilipollas. Tienes una pesada conciencia porque te crees el héroe de esta historia. Pues déjame decirte una cosa. Yo cuido de mi familia, pero es obvio que tú no cuidas de la tuya. Estamos en paz. No me llames más.